Villahermosa, Tabasco, 2 de julio de 2012. Quienes votaron por la corrupción, la impunidad, la deshonestidad, la delincuencia, la coacción del voto, la violencia, la desigualdad, la pobreza, la marginación y la falta de valores, tarde o temprano, ellos o sus allegados, serán víctimas de aquello por lo que votaron. Por pura curiosidad, entramos a YouTube y escribimos compra del voto por Enrique Peña Nieto y arrojó más de 500 resultados con videos que constatan la compra del voto por parte de Enrique Peña Nieto. Desde las bodegas llenas de despensas, colchonetas, utensilios domésticos, llantas de automóvil, compras de pánico en la tienda Soriana para gastarse el dinero que les dio Peña Nieto vía tarjetas de prepago, mejor conocidas como monederos, hasta reportes internacionales que documentan el tamaño del fraude, hasta un joven que estudia en la misma universidad del Opus Dei donde estudió Enrique Peña Nieto y que dice, si dicen que el PRI es el partido de la corrupción pues estoy de su parte. Todos los días sale un tonto a la calle, el que lo agarre es suyo, es decir, que la corrupción la traen en la sangre, o los adoctrinan en las universidades como la que adoctrinó a Enrique Peña Nieto. Con razón Manuel Espino y Vicente Fox se pasaron de su lado. O pregunten por la calidad moral de los hijitos de Martita Sahagún. Quienes votaron por la corrupción, la impunidad, la deshonestidad, la delincuencia, la coacción del voto, la violencia, la desigualdad, la pobreza, la marginación y la falta de valores, tarde o temprano, ellos o sus allegados, serán víctimas de aquello por lo que votaron. Que luego no se quejen.